Citroën, Creative Technology. Una vez más, la Unión Deportiva Roteña le gana al Jerez Deportivo, se lleva el trofeo Costa de la Luz en los penaltis. Yo creo que satisfecho con el resultado, pero satisfecho también con el trabajo del equipo. Buenas noches, Javi Zafra, entrenador de la Unión Deportiva Roteña. Hola, buenas noches. La verdad es que sí, hoy estoy contento. Al igual que el otro día me fui muy mosqueado, hoy la verdad es que el equipo ha trabajado muy bien, con todas las bajas que hemos tenido de gente importante, pero los que han salido yo creo que han hecho un trabajo, un esfuerzo físico importante, hemos mantenido mucho más orden que el partido anterior contra el Cádiz, y es lo que yo quiero, ¿no? Luego tenemos gente arriba que metemos velocidad, nos ha faltado quizás meter un gol antes, nos falta todavía esa chispita para desbordar de la gente de arriba, pero yo creo que en línea general el equipo hace un trabajo sobresaliente. Bueno, desbordar una chispita más, estamos enfrente de un gran equipo, ¿eh? Sí, hombre, ya no un equipo, una plantilla, ¿no? La gente que ha salido el segundo tiempo tiene un nivel importante, la mayoría yo los conozco. Dice que tiene una gran plantilla, que tiene una plantilla para competir en tercera y está quizás en los puestos de arriba, ¿no? Es un equipo saneado que se puede permitir el lujo de tener esos futbolistas. Y creo que, bueno, que dentro de dos o tres años seguramente estén en categorías superiores. Evidentemente. Bueno, hacer pronóstico, hacer un balance de un partido de pretemporada es complicado, pero yo venía hablando, lo hablaba durante el partido y demás, ¿no?, que se le está notando el trabajo que ha estado realizando, pero yo por ejemplo me quedo con que Ramón Roy, por ejemplo, está metiendo el pie. ¿Qué le estás haciendo tú a Ramón Roy? No, Ramón es un futbolista que tiene experiencia, ha jugado en categorías superiores. Y que bueno, aquí todos los que estemos aquí tenemos que aportar nuestro granito de arena en trabajo también, ¿no? Son categorías donde si tú no le metes intensidad de trabajo, al final no te sirve para nada. Luego la calidad le sobra y la tiene. Y si es capaz de implicarse un poquito, que yo los días que ella lleva con nosotros lo veo súper implicado, pues nos va a aportar mucho durante este año, ¿no? Estás confeccionando una plantilla muy buena, ¿eh? La verdad es que tenemos un buen equipo y bueno, eso es lo que yo quiero, que haya competencia, que la gente dé 100% los entrenamientos, que sepa que es difícil disputar un puesto en el once inicial, y creo que eso es bueno para un entrenador, ¿no? El año pasado era todo lo contrario, la plantilla más reducida y costaba más, ¿no? Que hicimos un año bastante bueno, la gente se implicó muchísimo, terminaba la temporada con sobresaliente con todos los chavales. Y este año eso, más competencia, mejor para mí, mejor para el club, y a ver si somos capaces de hacer un buen año. Un buen año que sin límites, ¿no? Sin límites. ¿Para qué vamos a ponernos límites? No, aquí como dice Simeone, que hay partido a partido, ¿no? Yo creo que lo importante es empezar, ir progresando con los partidos y luego ir a marcando el tiempo donde debemos de estar, ¿no? Sí, soy consciente de que ahora mismo la plantilla es buena, que somos capaces de conseguir buenos objetivos, pero yo creo que no hay que ponerse una meta, sino que hay que ir partido a partido, ir compitiendo y al final y ver dónde estamos, ¿no? Enhorabuena, Javi, que tenga una buena temporada. Vale, gracias, muchas gracias. Ahora estamos con el héroe del partido, el portero Lolo, ha parado dos penaltis, eso sí, ¿eh? Cuando estábamos grabando el partido, Alonso decía, los penaltis los para Lolo. Eres el héroe del partido. Buenas noches, Lolo. Cae, buenas noches. La verdad es que sí, que los penaltis siempre que hay una cosa bonita y me encantan los penaltis, la verdad. Ya me dijo que le habías dado a la Roteña el año pasado, ¿no? En el campeonato, el trofeo de los juveniles, ¿no? Sí, contra el saluqueño B juvenil fue. Bueno, pues, ¿qué se siente? Cuéntame algo, un poquito más. ¿Qué se siente cuando tú has parado ese penalti, has ganado tu equipo, has ganado un trofeo que se le resistía durante muchos años y se te vienen todos los jugadores de tu equipo a abrazarte? Es una sensación muy bonita, pero lo que me ha impactado cuando venían todos los jugadores hacia mí, y eso ha hecho lo más bonito. Bien, estamos ahí y cada día te estás haciendo más del sitio. Un tío con proyección, un tío que mide un montón, me cago en la leche, que no veas lo que me está costando hacer una entrevista con el Lolo. ¿Cuánto mide tú, Lolo? 1,69. 1,69, casi 1,90 de portero y de buena gente. Bueno, ¿vamos a hacernos con la titularidad esta temporada o no? A ver, al menos lo intentaremos, a ver qué se puede hacer.
Bueno, yo sé que tú eres un tío que habla más en el campo que aquí en la entrevista, que te está costando un poquillo, ¿eh? Aquí estoy cortito, la verdad. Bueno, pues enhorabuena al héroe del partido, que es ni más ni menos que el amigo Lolo, el portero. Muchas gracias.